con tantos desalojos, desplazados, y nos preocupa no solo la Sierra Madre de Chiapas, donde la UNTA tiene presencia y otras organizaciones sociales, nos preocupa la falta de productividad en el campo debido a la inseguridad, la falta de apoyo, la desestabilidad, pero sobre todo los oídos de pescado de nuestros legisladores. La Cámara Alta y la Cámara Baja, compañeros, se encuentra dormida, preocupada por el próximo proceso y elegirse. Las leyes que han estado aprobando atentan contra la seguridad de Chiapas y del país, atentan contra el patrimonio de cada una de las familias en cada rincón de nuestro país, pero sobre todo le estamos heredando a nuestros hijos, jóvenes y niños, un país deshecho. ¿Cuántos miembros de la UNTA tienen contabilizados que hayan sido desplazados en estos momentos? Mira, dentro de lo que hay, yo le calculo unos 3,000-4,000 militantes de la zona, más todos los que hay. Hablamos de la UNTA, pero nos preocupa no la UNTA. ¿Y en dónde se fueron esas personas desplazadas? Están algunos con familiares, aquí en Tuxtla, Comitán, Simol, Trinitaria. Esto nos preocupa. ¿Qué va a venir con los legisladores que solo están preocupados por producir votos para que tengan prerrogativas y no producir apoyos para el campo? Este es el momento que el apoyo al campo no ha llegado. Tenemos este año, 2024, nada más se compone de 2 meses, porque de ahí viene la veda electoral, ya no hay nada. Pasando la veda electoral, espérense que entren los nuevos. Muchas gracias.